Señores, negativo, no está registrado el archivo. Postele. ¿Entendiste? Dale. No, no me mires. No te equivocás, hermano, no tengo un mango. Yo no soy tu hermano, la concha de tu madre, dale, dale la plata. A ver. ¿Cómo mierda vamos para abrir esta valija? Yo soy un laburante como vos. Laburante, mira, ¿y esto? Yo no soy laburante, vos empresario volvás. No tengo más. Vos tenés familia, ¿no? Sí. ¿Querés ver a tu familia? Sí, bajá el arma. ¿Querés ver a tu familia? Sí, bajá. Bueno, entregá la plata, flaco. Entregá la plata, flaco. No me miré, hijo de puta, no me miré porque te hago boleta. ¿Me escuchaste? Revisame si no tengo nada. Cuando yo te encuentro algo, te hago boleta, ¿Dónde me van a hacer perder el avión? ¿Qué avión? Flaco, vos olvidate del avión, ¿entendés? Si no me da la guita, sos boleta, boludo. No, pero. ¡No soné, pedazo de puto! ¡Y dame la plata! Bajate los pantalones, dale. ¿Cómo los pantalones? ¿Qué te bajé los pantalones, la coche, tu madre? Dale. Todo la guita, déjelo en paz. ¿Por qué sabes si me dio la plata? Te dije que te casé y que voy a hablar con vos ya. Tranquilo. Bajate más los pantalones, la coche. Yo soy del interior. No te pregunté de dónde sos, boludo. Vos me tenés que dar la plata, ¿me entendés? Porque si no te voy a hacer boleta a vos y a este. Vos callate que yo sé lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que? Cambio, no es mucha. ¿Qué cambio? Acá no te va a quedar ni un cospe cuando te hagas. Nada, ¿esto qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Para vos, la concha. No tengo más nada. Échate para adelante. Pero, ¿qué haces? ¿Dónde me estés? ¿Qué es lo que tenés acá? Mirá qué lindo sobradito se mandó este hijo. ¿No era que no tenías nada, la concha de tu madre? Mirá. Puta madre. ¿Y vieja, me vas a dejar pasar, sí o no? No te dejo pasar un carajo porque te hiciste el piola, negro. Loco, 3 cuadras y toco bocina. Tengo pasajero, hermano. Por tu carajo, ¿entendiste, astronauta? Déjame pasar, querido. Loco, déjalo pasar, no ves que vale un poco. No, mala cosa, cordobés de mierda. ¿Qué es lo que decís? Que sos un cordobés de mierda, mierda. Mira, no venir la concha. Vení, cordobés de mierda, vení. ¿Qué te parece a ti a romper el orto a patada? Para un cachito. Vamos, 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 v
¿Qué haces, boludo? Se fue al carajo tu marido, ¿eh? Che, me gabón, dame un cigarro. No le digas más. Cuando vengan las otras, compramos. No, me das uno ahora. No hinches. Te digo que no tengo, nena, vos. Está loco el cordobés este. Está loco, loco. No. Mirá. Y da gracia que no te pide un mango. ¿Está claro? Y da gracia que no te pida yo guita hoy. Así que, mejor que lo eduques. Si no, se pudre todo. Qué zarpado ese tipo, loco. ¿Tienes algo, nieto? Sí, unos mangos le zarpé. Toma, tenlo. Con este tipo no quiero lograr más yo, Córdoba. ¿Cómo anda la gente? Che, Córdoba, acá nos estamos cagando de hambre, ¿eh? Sí, loco, la hora, son las 8 nos estaban esperando. No sé en qué mierda estaban pensando. ¿Por qué no trajeron ustedes directamente las pizzas, loco? ¿Qué? ¿Y eso estaban esperando? Sí, loco, ahora voy a comprarlo a ustedes, por fin. Máquina, ¿por qué no fuiste a buscar vos? Primero, no tenía guita. Segundo, guacho, la concha a tu hermana, pelotudo. Segundo, yo tampoco tenía ganas. Y aparte, la Sandra está enfermita, loco. Más enfermo estarás vos, tarado. Bueno, loca, ¿querés comer, sí o no? Sí, pues no estoy enferma, nene, ¿qué decís? Aparte, yo quiero comer en una mesa, che, no quiero comer acá de garrón. No, no alcanza tanto para una mesa. Me alcanza para comer pizza y cerveza de parado, ¿no? Che, loco, ¿y por qué no vamos a Banchero? ¿Qué es lo que es Banchero? Banchero, va, no conocés Banchero. El inventor de la fugaza Don Queso. ¿Qué Banchero ni Banchero, loco? Vamos, Ubi. Pablo, ¿vamos? Vamos. Va. Todo, Pablo. ¿Sabes que conocí una mina que la calentaba el obelisco, loco? ¿Cómo la calentaba? ¿Qué sé yo? Decía que era una especie de pene que captaba todas las ondas porongóticas que circulan por la ciudad, güey. Era la puta esa mina, loco, ¿eh? Qué puta, salió conmigo 2 años. Por eso. No sé, loco. A mí no me cabe eso de poner una poronga gigante en medio de la ciudad. ¿Qué se porta para pensar eso, eh? ¿Y los cordobeses, boludo, que no se ponen las pilas, eh? La ley. Qué bárbaro. Vas a tener un hijo, vos, loco, ¿sabías? Yo no, Sandra. Hacete el boludo. Che, ¿cómo le vas a poner esa mujer? Julia. ¿Por? A ver si llama a una tía que sabía que era mucho yo. Oye. ¿Sí, varón? Pablo. ¿Viste que el obelisco tiene unas ventanitas allá arriba, boludo? Sí. Una vez vi unos tipos, loco, que estaban bajando de ahí colgados de una soga. Eran como 3. ¿Y para qué bajaban, che? ¿Qué sé yo? ¿Cómo qué sé yo? ¿No decía para qué bajaban? No sé, boludo, para pasear debe ser. La verdad es que se ve lindo allá arriba, ¿eh? Estas pizzas no llenan un carajo, loco. Yo te dije, máquina, Banchero, Banchero. ¿Cómo rompés con eso de Banchero, loco, eh? ¿Qué te cogen ahí a vos? ¿No te quedó guita vos? No. ¿Vos no tenés guita? Ni un peso. ¿Cómo mierda hacés para no tener nunca un peso, vos, loco? Siendo desocupado, boludo. Desocupado también la cabeza, vos, loco. ¿Quién me acompaña, loco? ¿A dónde vas? Por ahí. No, loco, quédate, si ya comimos todos. Yo tengo hambre. Pero vos siempre tenés hambre, ¿sí? Yo también, tengo un hambre. ¿Pero la botan hambre? Sí, boludo. Pero vamos, compañero. ¿No? Vamos, loco. ¿No dice que tenés hambre? Sí, vamos.
ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. ¿Qué haces? Que ha perdido la belleza. ¿Qué haces, Rico? ¿Qué haces, Córdoba? ¿Qué andan haciendo por acá? No, che. ¿Todavía tocando la viola? Sí, laburando un poco. Che, Rengo, pongo un par de zapatillas para vos que me vean chico, loco. Te las cambio por unas pizzas ahí. No me vengas a gastar, loco, esta hora que no tengo ganas de aguantar gilada, loco. Me rompo las pelotas. Me corre la gente, loco, ustedes. Corre el centro. ¿Qué gente si no hay nadie, loco? Ahora va a venir una comisión a escuchar de ahí del chero. ¿Una comisión de boludo te van a venir a vos? ¿Qué te pasa, loco? Chabón, me venías a gastarme a mí, boludo. ¿Por qué no te vas a fijar en tu germo, loco, que anda curtiendo con otro chabón por allá? Gil, llévatelo, te lo conspiren, loco. Ponete las pilas, la gente, ¿qué mujer, loco? ¿Qué mujer me habla? Mujer, ¿qué te pasa con mi mujer, boludo? Ruta, loco, ruta, va, vos recés, loco. Anda, Rengo de mierda ahí. ¿Por qué estás? La puta que te parió, sos loco, la concha de tu madre, ¿qué haces? Botón de mierda. Pará. Puta que te reparió. Boludo. ¿Qué haces, hijo de mil puta? Me estás chingando la puta, puta que te. ¡Soltá! La puta que te parió, hijo de puta, cornudo. Puta que te. ¡Soltá, hijo de puta, la concha de tu madre! Dale, Sandra, vení que te ayudo. ¿Qué te pasa, nene? ¿No ves cómo estoy? ¿Qué decís? Yo no te digo que salte, vení que te ayudo, dale. Ay, nene, basta, estás re en pedo, dale, loco. Boludo, dale. Córdoba, dame una moneda que me voy. Che, Córdoba. Dale, tranqui, Sandra. Tranqui, yo cierro, boludo. Loco, un ascensor, una escalera, tiene que haber acá, loco. Hay una cama, boludo, mira acá. Uy, matado, una camita. Aparte, ¿qué va a haber ascensor acá, boludo? Sí, mi amor, no te conté ahí, loco, puede haber pulga, ¿entendés? No, déjame, tengo una fiaca ahora. Callate, callate. No, pero yo me hago. Shh, callate. Escuché ese ruido de agua, boludo. Mirá las minas, boludo. Vení, ve, Pablo. Che, loco, si hay una cama, tiene que haber plata también acá. Vení vos, Walter, vení, boludo, mirá. A ver. Las minas, boludo. Tomátela con esas minas. Esas tetas que tiene. ¿Sabés cómo me calientan las minas, boludo? Pará, ¿qué sé, trolo de mierda? Boludo, hace un mes que no me la como, Sandra, ¿eh? Vos tenés lindo culo, en serio, ¿eh? Mirá. Uy, ¿y eso? Una linterna, boludo, ¿qué va a ser? Loco, ¿dónde sacaste eso, boludo? Mirá el vino que encontré, boludo. Un vino, loco. ¿Dónde lo encontraste? Tiene que haber, loco. Una escalera. Se hizo la luz. Vamos, loco. Súbalo, porque quiero, Frule. No, dale. Dale, a ver si te mueves y no querés que te haga el culo, Frule, dale. Tranquilito, que nadie no apura, che, cordobés, dale, a ver. Los dos lo voy a hacer el culo, entonces. El culo del auto vas a hacer, boludo. Vos no le podés hacer culo a nadie, boludo. Dale, me vamos la concha y tu hermano va a venir, ¿qué vas a hacer, boludo? Dale. Déjame te re palmado. Pará, déjalo, cordón, dejate romper la bola, dale, vení vos. Me vamos a dejarlo que se quede abajo así la paja, boludo. Vamos, loco, parece que ya llegamos. Dile, loco, eso no queda. ¿Qué tipo manado que se me da, loco? Che, Frula, ¿te parece que lo entró por una pama, loco? No, ese Gil no es loco, a mí no me cabe esa historia, ese Gil, Mucha historia, más agitada, nada. Che, acá no se ve un carajo para abajo. ¿No la ve la Sandra de ahí? Pero sos pelotudo, te estoy diciendo que no se ve un carajo y me venías a esa pregunta. Hay que robar algo grosso, loco, no puede ser tanto garrón por el mismo piso de siempre, ¿no? No sé, loco, yo los trenes no vuelo más. Pero estos que están privatizados, yo prefiero el tronco, con muchos kilómetros. Mirá, Cordobés, nosotros sí lo tenemos que hacer, nos tenemos que independizar, loco.
Ese tipo sin nosotros no es nadie, loco. No puede laburar nada, tenemos que hacer huelga. Tenemos que pedir aumento. A ese gil hay que mandarle a la concha a su madre, ese gil. Es la viola Sandrita, loco, ¿eh? Vení, Pablo, de acá se ve bien. Acá te re tranquilo, loco. Sí, que se haya la puta madre que lo parió. ¡Sandra! ¡Sandra! ¡Che, Rengo, soltala! ¿Qué pasa, gordo? ¡Decile que te deje, Rengo, hijo de puta! ¡Vení por acá! ¡Venga, ahora, Sandra! Está muy fácil. No tengo. Chaco, no me cambió mucho. Ya mejor. Gracias. No tengo. ¿Comió la seca? No. Loco, dame la mesita de luz. No me rompa la bola. Si pedimos la breta, vos. Bueno, perdón. A ver. ¿Qué estás viendo? Una película muy buena. Sentate y mírala. Y vas a dar cuenta de algo. Che, ¿tiene pucho la Sandra? No. Mira, gordo, cómo se llanto la guita, ¿ves? Así hay que hacer. Me mandé la torta de uno. No. Che, ¿y el frula? El frula opina lo mismo, loco, que lo el tacho no va más. Ya sé, pero ¿dónde está? Son culés y se piró, ¿viste? Y se callé y hiciste todo el lío para poder pegarle. Mirá qué bueno, Córdoba, nosotros tenemos que pegar algo grosso, loco. Fíjate. Ya sé, loco, algo grosso, pero... ¿Qué mierda que le haces, loco? Decime, ¿no? No te querés dar cuenta. Mirá. ¿Viste mis cigarrillos vos? Yo no. ¿Y vos? Córdoba, el frula tiene algo visto. Por razón, rompe tantas las bolas con el gil ese, weón. Dice que conoce a un tal Rubén, que es amigo de él, que consigue auto y fierro. Aparte va de frente. Y dice que nos come menos que el jefe. ¿Y está hecho lo mismo? ¿Qué tacho? Rubén, loco, vos lo conocés, el hermano Santiago. Te estoy hablando, loco. Bueno, vamos a hablar. Activa la clave de seguridad. No puedo tomar la puerta. Dale espacio con la puerta, Che, a ver si se caen y le bajan un poco esa tele, Antonita. No puede ser que yo haya dejado mis cigarrillos acá y que ahora no estén. Seguro que fue mi mega uno. Che, me da uno, devolver los fosos, Sandra. ¿Cuál de los tres más forro y más pendejo? Seguro que fue el frula. Ayer se enojó y se fue porque le pegué. ¿Cuál de los cuatro, entonces? Ayer casi me maté por ayudarte. ¿Así? No me digas. Sí, nada más que después Pablo no me dejó bajar. ¿Como la otra vez en el tren? En el tren es otra historia. Eso no tiene nada que ver. Eso fue por lo de Alberto. Mira, yo ya te podría de vos, de tus pendejadas y de tus historias, ¿sabes? Mira, nena, que esté un poco ofendida está bien, ¿eh? Que no te haga la pícara, ¿estamos? Córdoba es grasa. Lo único que sabes hacer es ponerte en pie. Aparte, yo no soy el único que chupa, ¿eh? Frule y Megabón toman más que yo. No puedes ir ni a la esquina si Pablo no te cuida. Y ni hablar de cuando te pide un favor. Si te mando a la farmacia, te juntás con alguno de esos vagos y te vas a chupar por ahí.
Eso fue porque cumpleaños, José. Sos un pendejo, hijo de puta. ¿Qué es lo que decís? Eso que oís. ¿A mí me está hablando? A vos. Che, me da vos, dame 50 centavos. ¿Qué, todavía no terminó? Esta es otra. Che, me da vos, te pedí una cosa. ¿Qué? Si me prestas 50 centavos para el bondi. No, no tengo. Che, ¿el otro cómo terminó? Se matan a todos, ¿viste? Menos el cana viejo ese. No, dejate de hinchar y dame 50 centavos. Sí, nena, cómo rompé, ¿eh? Pero después devolvémelo. No, no es el de guerra, boludo. El que labura en toda la guerra. Así que lo de tu viejo, ¿eh? Sí. ¿No ves que tenés la boca más grande que la cabeza? ¿No era que no te lo bancabas más? Y no me lo banco, nene. Sos una careta. Porque yo cuando no me banco a alguien, no le doy ni cero de bola. Decime una cosa, ¿quién le va a bancar al pibe si no te puedes cuidar vos solo, eh? ¿Pendejito? A mí no me da pendejo, ¿me escuchaste? ¿Qué me señalas, nene? Ahí viene. ¿Me ayudás? No, no te ayudo nada. Te haga el boludo, ¿eh? ¿Cómo? Que no te haga el boludo, ¿me escuchás? No te agarras mal cada loco hoy en día en la calle. ¿Qué es lo que decís vos? No pasa nada, lo perdón, porque recién nací, loco. A mí no me pasa nada, loco. Preguntale a este que hace una hora que me está tocando el culo. ¿Qué decís? ¿Qué es lo que decís que me está tocando el culo, boludo? Que no nací ayer yo. Pará, ¿de qué estás hablando? Que no soy puto yo, ¿me entendés? ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? Pará, ¿qué te pasa? Hace media hora que me está tocando la pija y nadie te dice nada. ¿Qué te pasa? Llevémoslo a un hospital, ¿eh? No, le hacen mal los lugares cerrados, nomás. Está bien, tienen aire nomás, ya se le pasa. Pablo, hey, boludo, Pablo. Hey. Vos fijate lo que decía delante de la gente. ¿Por qué? Porque no vas a mandar preso vos.
Mirá cómo tenés los ojos. ¿Qué tengo, boludo? Rojo. No rompa nada, vos ahora. ¿Qué hace con el brazo así, boludo? Y yo no lo tengo así, pero yo creo que ya debe estar esto. ¿Cuánto plata sacamos? Nada, loco. Nada, ¿cuánto? Qué sé yo, 40 mangos. Y encima hay que pagar esa bosta, loco. ¿Pagar qué? Si es público esto. Tenés que pagar lo mismo, boludo. Suelta eso. ¿Qué, loco? Dejás ahí eso para mear, ¿no conocés eso? Dejá bien de lavarte las manos ya. No te toqué la cara, nada. Andá a lavarte. Estoy hecho mierda, loco. Vos te has hecho mierda. Este con los ojos rojos, fisurados. Yo con un ama en el hospital. Déjame joder. Por 40 mangos nosotros tenemos que salir a robar, ¿no? Hacer papel de rata, ¿me entendés, cordobés? Che, ¿dónde sacaste eso vos? Por ahí. Por allá. ¿Y allá dónde, boludo? Ahí, donde hace viejo. Tanta correa el pedo. Al final nunca sacamos un mango nosotros. Vos porque sos medio paralítico. Vos no opinés, ¿entendiste? No. ¿Y vos qué vas a hacer, Córdoba? Que no es que voy a fumar un pucho, boludo. Andá a fumar afuera. ¿Qué te pasa? ¿Sos un maricón, loco? ¿Qué maricón? Vengo un ataque de asma, hermano, entendeme. Es una mujercita, vos, boludo. No te la hago, anda a fumar allá. Che, vos, correte para acá, que ahí me molesta. ¿Qué? Te corras para acá. Enfermero. ¿Está rico eso? Qué va, rico, está horrible, boludo. Me dejaba, loco, un lugarcito cuando avanzaba. Hombre. Che, Pablo. Hay que hacer la fan así grande como así. Babá, de corda, ¿vos te pensás que yo te lo digo de mala onda, loco? Yo te digo por el bien de nosotros, ¿entendés? Ahora cuando salga acá andamos con el frula y decirle que trae el amigo ese de los fierros. ¿Y no lo podés decir vos? No, yo no puedo, yo me tengo que ir ya. ¿Dónde vas a buscar a Sandra? No, nada que ver. Sandra, que se cae. Hola. ¿Sandra? Sí. ¿Qué haces? ¿Quién habla? ¿Cómo que quién habla, nena? ¿Qué haces? Te quería decir, conseguí trabajo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué? Un trabajo. Complicado, después te explico. Che, tengo una sorpresa, bravo. ¿Ahora? Sí, ahora. ¿Estás muy lejos? No, acá nomás. Te salgo por la ventana y me puedes ver. No, cacho. Qué simpático tu viejo, ¿eh? Está cada vez peor. Cerroso. ¿Qué tenés en la voz? Nada, lo que pasa es que fui a buscar trabajo ayer y tomé aire frío. ¿Ah? Cerró los ojos. Dale, Córdoba. Cerró los ojos. Tomá. ¿Y para qué me traes algodón? Porque anduve preguntando por ahí, que me dijeron que estaba empezando a chorrear. Puede hacer falta. ¿No querés caminar? ¿Dame una vuelta por ahí? No sé si querés. Dale. ¿A dónde? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. ¡Luca! ¿Y de qué vas a trabajar vos? Manejando un taxi. Si no sabes manejar, Córdoba. ¿Qué tienes que ver? Aprende nada más. Subo y aprendo. ¿Qué pasa? ¿No te gusta mi trabajo? No, a mí me gusta cualquier trabajo. Pero quiero que me prometas una cosa. Sí, yo te prometo lo que vos quieras. No, una sola cosa. Quiero que me prometas que si este trabajo no funciona, vas a buscar algún otro, pero no vas a robar más. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y no te vas el imbécil? ¿Me lo prometes o no? Sí, pero vos tampoco no entendés un carajo con una sola cosa, ¿eh? No, yo lo que entiendo es que vos a mí no me cuidas nada. Porque si un día de estos vos caes en cana, ¿yo qué mierda hago? ¿Me querés decir? ¿Eh? Pará, pero eso no va a pasar. No te preocupes que no va a pasar, ¿entendés? ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Mm?
¿Sabés qué estaba pensando? ¿Qué? Podríamos irnos los dos a Uruguay. ¿Tres? Bueno, los tres. ¿Querés tocarme la panza? ¿Tocarla? Sí, vení. Hay un fierro que no anda bien, pero no sé cuál es. ¿Qué auto tenés vos? Un Ford Farlane 1971. Un fierro, viejo. Es lo único que pude sacar del taller, porque si no el viejo se ponía loco y estaba todo mal. Córdoba, viene de fiesta, loco. Rubén nos pide el 50. ¿Qué, 50 mango? 50, loco, la mitad. La mitad es lo que consigo. Máquina, la otra vez era menos, ¿eh? Sí, pero otra vez era sin auto y con dos chumbos. Esto tiene que ser así, loco. Hay que entrar y sacar la guita de una. Nada de andar boludeando y boludeando por alrededor, porque si no, después viene la cana y te guardo. La otra vuelta por andar boludeando, casi lo metieron en cana. ¿Estamos? Esto tiene que ser palo y a la bolsa, loco, de una. ¿Y alguien tiene algo visto? Yo tengo un punto. Una fiesta. Es en el 11. Pero hay que hacerlo antes de la 1 porque si no está todo mal, ¿eh? ¿Qué es lo que? Un restaurante de mucho dinero. Donde van ricos y famosos. Che, tío. ¿Y no sabes si va la rubia esa? La que tiene unos pechos infernales. ¿La Prado? Creo que sí. Ya sí que vamos a San Pablo. Loco, nosotros queremos ir donde está la torre, ¿entendés? Bueno, tranquilos, escúchenme. Si les estoy diciendo que el cubierto vale 50 pesos. Si el cubierto vale 50 pesos es porque hay mucha gente que tiene dinero. ¿Cómo el cubierto? Córdoba, lo que paga por sentarte. ¿Qué, paga 50 mangos y después te lo llevas? No, boludo, es así. Si vos querés comer bien, tenés que pagar bien, ¿no? Aparte que va gente cajetilla, gente famosa. ¿Qué, vos ya conocés el lugar? No, pero me estaba contando... Entonces se recubro, loco, ¿qué habla? Pará, la historia es así. Toco y me voy. ¿Entienden lo que les digo? 5 minutos, nada más. Hoy es viernes y el lugar está hasta las bolas. Córdoba, ¿no te parece poca agua para tanta zambullida? ¿Qué, te cagaste, Pablo? ¡Dale la concha, tornada, que tienes mierda a la cabeza! ¿Qué haces, boludo de mierda? ¡Puta que te parió! ¡Hola, loco! ¡Soy Pablo! ¡Pará! ¡Quiso bajarme, loco! Si te queremos matar, somos cuatro para bajarte, no uno, boludo. ¿Quién es? Lo trajo la Sandra, este guacho, loco. ¿Qué te zarpás vos, boludo? ¿Qué te zarpás? Por favor, ojo, loco, ojo. Déjese de joder, che. Esto no es joda. No podemos ir a ningún lado así, loco. Vos sos un pelotudo, hermano, ¿eh? Se fue solo, loco. Se fue solo. Te lo digo en serio. No lo hice a propósito. Se me cayó el diente. ¿Qué diente? ¿Qué diente? El diente se me perdió. Una vez busquen el diente, loco. Dale, vos también, dale. Ah, yo te ayudo, jaja. Este boludo también, ¿qué diente te ponemos, boludo? ¿Cómo es? Es una cosita plateada que me costó un huevo. Tiene que estar por acá. Aparte, pendejo, vos no se te da el dinero, ¿está claro? ¿Está claro? Sí, sí. ¿Sabes manejar? Sí. ¿Está mucho, loco? Tranquilo, viejo. Tiempo al tiempo. Si no, las cosas salen como el culo, loco. Hey, che. ¿Y estás seguro que van famosas, se va? Primero, no es un bar, es un restaurante. Y segundo, sí. Estoy seguro. Pero, loco, ¿va la minita esa pulenta? ¿Quién? Esa, pelotudo, la que está en buena. ¿Quién? La Pradón, dice este pibe. ¿Y vos cómo sabes qué es lo que dice, boludo? Como sé, cordobés, y siempre rompe la bola con la misma, ¿no? ¿Y esa quién es? La rubia, chabón. El día que pego una buena torta, lo primero que hago es pagarme una noche, no sé a ti. El día que vos pegues una buena torta, ya vas a ser un viejo pajero, boludo. Y aparte, esa minita va a ser una momia. ¿Y qué hay, boludo? Le pago una cirugía. Si ahora la que tiene 50 parece un pendeja de 15.
Bueno, vamos, loco, vamos. Pará, pará, tranquilo, loco, pará. Esto hay que coordinar, pará. Sí, Cordobés, no se tan apurado, loco, pará. Coordinar, dicen esto, pero ¿quién es pinto poliladro en esto? Che, mega, vos vas a hacer de campana. Apenas nosotros salimos del restaurante, ponés en el volante y arrancás. ¿Seguro se manejar? Sí, ¿cómo que no, hombre? Esto está muerto, acá no viene ni el loro. Loco, ¿vos cómo sabes? Si no es que tiene la cortina baja. No hay un auto. Eso no tiene un carajo que ver, boludo. Acá la gente de guita viene en taxi o en limosín, bola. Bueno, ma, no se caguen ahora, loco. Si la papusa está ahí adentro, es cuestión de tirarse a la pileta. Yo, loco, estás seguro que me diste el fierro que anda, ¿no? Si no, que se pudre todo, ¿eh? Loco, la cosa es así. A esta hora la caja debe estar muy jugosa. Nosotros entramos como si nada, muy tranquilos. Ustedes me cubren y yo me mando para la caja. ¿Es así? ¿Y cómo es el boliche? Tipo chorizo. Bueno, Megabón, mirá. Si vos llegas a ver la cana y no me entras, y al toque lo avisa, ¿eh? Yo si la ayuda me piro de boca, boludo. Yo cuando saco te cago a tiro, loco, ¿entendiste? Bueno, bueno, loco. Bueno, vamos. Te pego un grito o algo así. Vamos. Vamos. Loco, esta puerta, loco, no anda, loco. Bueno, dejate joder, salí por ella. Qué batata, loco. Mirá, loco, yo a esa la conozco de la tele. Man, te dije que acá viene gente del palo. Sí, creo que es una de las polentas. Si no me equivoco, la Callejón. No, la Callejón es más culo, boludo. Se habrá operado, Nau, ¿qué sabes? Bueno, vas a volver a su mejor y baja. No, déjame acá arriba, me voy a ir cómodo, dale, loco. No, baja que vos te vas a quedar por allá, dale. Bueno. ¿Dónde lo trajiste, boludo? Mira, no hay nadie. No es de la tele, pero está buena la guacha. Absolutamente nada, loco, no puedes manejar, no puedes sacar la arma, loco. Acá lo que pasó es que vos lo llevaste a cualquier lugar, eso fue lo que. Si yo no quería estar en ese lugar, el Cordobés quería quedarse. ¿Qué boludo? ¿Qué papusa? ¿Tenés un hambre, hermano? Vos, que no teníamos que poner a pagar, loco. Yo como no trabajo nunca más, vos estás loco, loco. Yo no trabajo nunca más, compo. Si tenés un hambre, si vos pegas vos, sabes que no sabes salir de campana, la concha de la lora. ¿Qué te pasa con la concha de la lora? Por favor, mirá, mejor me lo. Mirá. ¿Qué pasó? Loco, ¿qué pasó? Ese auto de mierda. La que faltaba. Qué pancho que te tipo. Anda cagado. Está todo bien, loco. Está todo bien. ¿Qué pasó, sordo? Siempre lo ligamos los mismos giles nosotros, loco. CBT número uno, loco. ¿Qué pasó? Y este amigo tuyo mirando la vida me metió con la caja de puta loco. Mirá cómo se empezó. Cordero, ¿qué hace? Si el tipo no tiene así nada raro. Loco, para mí este gino de dos caños. Shh, vos no nos persigas. Loco, ¿este no estará metido con Rubén? ¿Qué
¿Qué te pasa, boludo? ¿Qué metido, loco? Yo no te lo conozco hace una banda. ¿Y sí, loco? ¿Qué onda con el carro? Shh, tranquilo, que está todo bien. ¿Seguro? Sí, disimulemos, saludos de cualquier cosa. ¡El arranque! Sí, oficial. No sé, loco. Callate, está todo bien. No era nada. Estaba el distribuidor flojo. Bueno, muchas gracias, oficial. ¿Te registro? Sí, cómo no. Cédula verde. No me va a creer, pero no la traje. Podrían tirar algo por la manito que les di de fuera, ¿no? ¿Algo como cuánto, oficial? Como algo. A ver, un segundito. Yo tengo 50. ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto tiene? No, dígame usted cuánto quiere. Una gamba. ¿50 mangos? Está bien, está bien. Más sí, loco. Vamos a tomar una birra, dale. Sí, de uno, loco. Che, ¿viste la Gallejo? No te olvides de la paja hoy. No, en serio, boludo, te digo. La otra vuelta le di una revista que le gustaba salir con los viejos. Así. Toma, loco. Yo voy a la mierda, che. Pará, loco, quédate un poco más. Pará. No, me tiene las bolas llenas. El lugar es el de yate, es una cagada, loco. Vamos a hacer otra cosa. ¿Vos lo sabés otro día? No, ¿qué otro día? Yo debo ir ahora. Pero si en la cara vi el auto, ¿qué estás diciendo? Loco, ¿y la guita qué onda? ¿Y la guita tiene el cordobés? ¿Qué la voy a tener yo, boludo? ¿Qué así? Si te la acabo de dar. Pero me diste 40 mangos nomás, yo pensé que era para mí. Bueno, pensaste mal, loco. Hoy es un día de mierda, punto. ¿Vos qué no tomaste, boludo, a nosotros? Déjate de joder, loco. Tengo gasto, tengo que pagar la nafta. Además, el diente me salió dos gambas, por favor. Pero pará, vení acá, agarrá lo de mala. Pará. ¿No querés ser otro amigo, loco? Sí, boludo, sí. ¿Sabés que es un reverendo hijo de puta tu amigo, entendiste? La verdad que sí, boludo. ¿Y no será que vos te enganchado con él? ¿Pero qué te pasa, boludo? ¿Qué te pasa? Loco, ¿qué se van a pelear de ustedes? Vos también, corré, corté la pila, boludo. ¿Cómo se van a pelear de ustedes? Vos que estás motinado así, che. Pero tú, mierda. Vos también, no le des bola, loco. Pero este Gil trae los más chiles para acá, loco. ¿Sabes qué tenemos que hacer, loco? Despejando un poco. ¿Querés? ¿Mando una birra? ¿Algo por allá? Está bien. Vamos. Vamos, loco. Qué chabón, loco. El otro te llena la cabeza y te veniste y la agarra con este. ¡Pará! ¿Cómo ves? ¡Pará! ¡Pará! ¡Vos también! ¿Qué? Danielito, ponete con una birra, mano. Un momento. ¿Me parece? ¿Cómo te llamas? Nicky. ¿Vos? Yo, Frula. ¿Vos? ¿Yo? Sí, vos. Majo. Majo. ¿Eh? Yo tengo 25 años. Flaco. Flaco. ¿Me puedes llamar Miguel? Vos sos un boludo, loco. Siempre me cortás el mambo. Haceme la segunda, loco. Sos un pancho, sos vos. Yo soy Córdoba, él me conoce, así que me llamo yo.
Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Malina. Ahí está Miguelito, ahora entra, ¿no? Yo me hago. Esto es negrita, ¿no? ¿Y esto qué? Depende con quién. Miguel no está, ¿eh? Si quieres pasar, tenés que pagar. ¿Cómo que no está? Si recién se mete adentro, mira, ahí lo vi. No me rompa la pelota, pibe, te dije no. Pero es que se agrandó el turro ese, anda a llamar, ¿verdad? ¿Qué me está tomando por gila a mí, boludo? Tómatela, pibe, vas a ver. Anda a llamarlo, decirle que sabe que la agrandó. Tómatela. ¿Quién te larga a pecha? Tómatela. Che, cago este bien, ¿verdad? Vení acá, botón. Cordobés, la concha tu hermana, dejate joder, hermano, dale. Vamos atrás. Dejate joder, sentate. Mirá bronca, loco, este pendejo de mierda, che. Mirá lo que consiguió un laburo, ahora se viene grande el pendejo este. ¿Ya me los va a pagar ya dejaron nomás? ¿Sabes, Cordobés, que yo sé cómo Carlos tú, hijo de puta? ¿Da para entrar con nosotros? ¿Vos qué decís? ¿Mi copa? Sí, ajá. ¿Estás bien, no? La caga que le consiguen como Rubén, loco. Con fierro y auto. No, loco, yo trompa no quiero más, loco, ¿entendés? Yo estoy cansado de que nos caguen siempre dos giles, loco. ¿Entendés? Ya los cagaron dos. ¿Qué querés que los caguen de nuevo, boludo? ¿Sos loco vos? ¿Qué tenés en la cabeza, boludo? Y bueno, mira, yo puedo manejar, pero los fierros, ¿dónde los saco? Un lo tenemos acá. ¿Qué onda, loco? ¿Entramos o no entramos? Frula, no venga a molestar que estamos hablando, ¿querés? Loco, a mí me tiraron algo de filo sí o sí, loco, yo entro. ¿Qué filo? ¿No tenemos un mango y vos estás hablando de garpar? Dale, ¿eh? Loco, tengo una regata, loco, para eso. Loco, tengo una regata, loco, dale, loco. Tirame algo de filo vos. Mucha matera, ¿eh? Este pibe no crece macho. ¿Sabes qué? Ya sé dónde podemos sacar todo lo que necesitan. Luego, ¿qué se piensan? ¿Que joda esto? Aparecen, desaparecen, se borran del mapa. No es así, ¿eh? Pero, jefe, usted sabe bien que yo tengo ese problema de la Sandra, que la tengo embarazada, ¿vio? No sé por qué te hace problema. Ni siquiera aseguro que sea tuyo el pibe. Un pancho, Paco. Así la cosa no va a funcionar. Gracias, Paquito. Quédese tranquilo, jefe, que no va a haber errores. Aparte necesitamos la plata, si no, no estaríamos hablando con usted. La plata. Chao, Paco. Chao, papá. Gracias. Chao, gordo. Está bien. Le voy a dar unos mangos. Pero si se portan bien. Y no se mandan ninguna cagada. Especialmente vos, ¿cómo ves? Por mí no te preocupes, porque yo no pienso salir mal los tiempos, ¿sabes? No, no, olvídate. Porque fierro no va a haber. ¿Cómo que no? ¿Y con qué vamos a hacer el afano? ¿Y con los dedos? No es problema mío. Los espero en Libertador y Callao. Media hora. ¿Mm? No quiero más cagadas, ¿está claro? Sí. Jefe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo hace para llevar a todo para el mismo lugar? Este tipo está a la gorra, loco. Ya, ya lo había agarrado yo, este hijo de puta. Primero hay que saber sufrir, después amar, luego partir. Larirarararara. Perfume de naranjo en flor. ¿Qué le pasa a ese que toca bocina? Está tranquilo, que acá no pasa nada. ¿Sí? Manejé ni me iba a lo costado. Deme la cartera, cera. ¿Qué van a hacer? La estoy robando. Deme los aros, los anillos. Todo, a ver qué tiene acá. Bueno, mire para los costados. Dele, señora. Sáquese todo. No, no le voy a hacer nada, señora, por favor. Sáquese el anillo, dele.
bajarle porque le pone nervioso, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Pida un poco esto, por favor. Señora, no me joda. ¿Dónde es la próxima? ¿Qué? Lo que oí, yo sé bien lo que hago. ¿Dónde es la próxima? Dale, dobla. Señora, cierre los ojos y haga lo que yo le digo. ¿Qué me vas a hacer? Cierre los ojos, no le voy a hacer nada. Una hora para acá. ¿Qué? Que pare acá, dale. ¿Pero qué mierda estás haciendo, la puta que te parió? ¡Termino, acordé! ¡Termino! Si lo mato, lo hacemos mierda, boludo. ¡Termino, boludo, que si lo suelto te mata! ¡Termino! ¡Ah! ¡Frena! 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 Dale, loco, ayúdame así, rajamos de acá, Pablo. Estoy dando a correr la trompa, loco, así lo vamos, dale. ¿Cómo querés que lo vayamos si se maneja? ¿Qué, vos tenés una idea mejor? Ella, gordo, que maneje ella. Escúchame, ¿vos estuviste fumando? Señora, vieja, va a tener que ayudarnos. Vos estás loco si te crees que yo voy a colaborar con todo esto. Deja la concha de la lora, más vale que colabore porque si no te vamos a hacer volar. Pará, Cordobés, pará, déjame. Mire, señora, si usted colabora con nosotros, le prometo que no le vamos a hacer nada. Ahora llega a caer la cana, a usted la vamos a hacer mierda, ¿me está entendiendo? Así que mejor que nos ayude si quiere que todo salga bien. Dale, vieja, apurate, dale. Mirá que hace mucho que no manejo. No sé si me acuerdo. Pero más vale que te acordes y apurate, dale. Doblá acá y vamos por Panamericana. Bueno, pero vos me vas diciendo. Bueno, vamos. Hombre, ese, ¿qué van a hacer? Eso a vos no te importa, vieja. Pobre hombre, reverendo hijo de puta, este tipo. ¿Lo conocen? Bastante. Mira vos. Ya me habían hablado de los taxistas en la capital. ¿Y vos de dónde sos, vieja? Yo soy cordobesa, aunque no parezca. Como vos. ¿Y pensaba volver? Estaba volviendo. Cuando tomé el taxi iba para el aeroparque. Eso que tenés es asma, ¿sabías? Sí. Buscá en la cartera, hay un paquetito, un aparatito azul. A lo mejor te sirve. Vale, Ventolí. ¿Lo sabés usar? Ajá. Bueno. Simpática la vieja, ¿eh? Encontramos, boludo, que no le íbamos a encontrar. Qué forro, boludo, no quería decir. Mirá, hijo de puta, la encontramos. Loco, ¿y con la viejita qué hacemos? ¿Qué crees? Vieja, corrase que voy a manejar yo. Estos tacheros de mierda, loco.
todos igual, loco. Acá el que no te pasea, te afan. Allí en Córdoba no son así, loco. Son buena gente, me da bronca este hijo de puta. Como no se muere, ya, loco. ¿Será ya perdió vuelo usted? No, falta media hora más o menos. ¿Vos estás seguro que sabés manejar? Con el cosa me va diciendo. Ah. Haciendo, nena. Un poco más y te tiro con un ladrillo. Estaba en la cama, por eso no te escuchaba. ¿Qué shnish? Nene. Sh, las pelotas. Ya callate, imbécil. ¿Qué es eso? Nada, me caí. ¿Qué, te fajó otra vez? Me caí, ¿no escuchás? Me caí. Cuando vives con tu viejo te vivís callando, nada más. Casa de mierda. Hoy te llevo. Hoy es la última noche de Donata. Y mañana te vas conmigo. ¿Que ya conseguiste la guita? Ya tengo todo. ¿Qué pasa? ¿No te crees ni conmigo? No es eso. Si tengo los bolsos listos hace 2 días. ¿Entonces? Entonces nada. Me parece que tengo miedo. ¿Miedo de qué? No sé, de que algo salga mal. Nada va a salir mal. Está todo bien. ¿Eh? ¿Entendés? Mira, no vamos a hacer así. Vos aprovechá la noche, prepara todas tus cosas. Uh-huh. Y mañana a la mañana, esperame en el ferry, con los pasajes y todo listo. ¿Querés? No, y si mejor me voy con vos ahora. No, ahora no puedo, tengo que terminar algo. ¿No era que estaba todo listo? Bueno, casi todo. Tengo que terminar unas cosas. Toma, te la quita por los pasajes. ¿De dónde la sacaste? Del taxi. Che, Córdoba, no me cagues, ¿eh? No. Mirá que me hace falta. Nos hace falta. ¿Sí? Y claro, nene. ¿Qué te pensabas? Bueno, saludita. A las 7 en el ferry, ¿eh? Sí. Me voy. Chao. Chau. ¿Sí, Sandra? Sí. ¿Pensás que puedo subir, papá? Sí, mi amor.
ya le acordé, vamos, fulá. Dale, vos también, eh. Cordobé, la concha de tu hermano estaba hace media hora que estamos esperando. ¿Qué querés que le haga? Lo que se me hizo tarde. ¿Qué querés que le haga? Se me hizo tarde, nada más tenés para decirme. ¿Qué querés que te diga, boludo? Ven para acá. Che, loco, ¿quién tiene mi fierro? Yo. Tápame, fula. ¿Y loco? ¿Ya vieron qué onda? Está todo tranquilo, está todo bien. La única cagada que está el gil es ella. Bueno, ¿cómo quedamos, che? No me vean con historia rara, dame el arma listo. ¿Viste, loco? Ustedes siempre me terminan cagando. ¿Qué haces, pelotudo? ¿Crees que nos gana tiro en entrar? Toma, entramos seguro. Dame la plata. Plata. La plata que te dio el cordobés. A mí el cordobés no me dio nada. ¿Y vos no se la pediste? No. ¿Cómo le vas a entrar? Yo vine a chorear, no vine a pagar nada acá. Me hace acordar una actriz. ¿A quién? A la Callejón. ¿La conoces? Está muy importa, fuerte. Me encanta que te alucines. Pero ¿qué pasa? Quédate acá, ponete la fila o ponete un chico, dale. Mucho filo tampoco, ¿viste? Bueno, pero mucho no te va a salir. Nos vemos, bebé. Vos ponete las pilas, no toqué ni mierda. Vos tampoco, che, hipo, te voy a romper la cabeza, dale. Usted, señora, tampoco no se atreve a tocar nada porque hay gente mirando y me pongo nervioso. Le quiero decir que recién una mujer me quiso robar. A ver, esperame un segundito que estoy trabajando. ¿Qué haces, boludo? Sentate, ahí te rompo la cabeza, dale. Terrilla la comunidad. Y ahora me quisieron robar cuando tienen que estar, no están. No puede ser esto, hermano. Me hace el favor de poder agarrarlo. Anda y tráela, pero no me molestes más porque te llevo adentro. ¡Salí de ahí! ¿Está todo bien acá? ¡Vení para aquí, hijo de puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
concha tu madre! ¡Párate todo que se quede aquí, se lo mato! ¡Párate! ¡Dale, párate! ¡No tengo un enemigo! ¡Vamos! ¿Cómo te sentí, cordobés? Yo estaba calor, loco. Toma, apretate con esto, fuerte. Pensé que te jodía que me fuera a pasar. Me jode más de lo que pensaba. La puta madre, la yuta. Dale, baja. Último llamado para hora del barco con destino Montevideo de la hora 7. Que no se te vea la herida, dale. Ahora te vas a ir, ¿entendiste, boludo? No, yo me quedo acá. Vos te vas a ir, callate. ¡Córdoba! Andate, loco, que no se te vea la herida. Tómatela. Qué suerte, ya pensé que no venías. ¿Qué pasaba? ¿Qué te pasa, Córdoba? No, me parece que te voy a tener que ir sola. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí, tengo que hacer un par de cosas. Pero está todo bien. Después yo te alcanzo a sacar a tu vieja. ¿Vos cumpliste tu promesa? No. Pero está todo bien. Te pido por favor que te vayas. ¿Eh? Hacelo por el pibe, ¿eh? Por favor te pido. Anda que estoy ahí el barco. ¿Puede ser? Date vuelta despacito.
excelente. ¿Usted está ahí? Hasta ahí, pues, el señor. Informo que el mismo ha sido hallado en el sector portuario, en el buteaje muelles de Ferrilíneas. Se trata de un nene masculino, aparentemente sin vía, por un día de bala. ¿Usted le? Pues, de manera que este pasajero solicita el envío de personal idóneo para verificar el deceso del mismo. ¿Usele? Sí, Usele, se envía la ambulancia. Cuando tenga la certeza, lo comunica, por favor, por federal o cuestionario. Afirmativo, señor. Asimismo, se solicita el envío de coche murguero para el traslado del otro nene sospechoso muerto en el enfrentamiento armado, acontecido con anterioridad. Ah, Usele, interpretado.